Buenas tardes, mi nombre es Ángela Patricia Espiquevira Cachá, presentado a Diana Carolina Sosa. Voy a presentar la fotovoz, el trabajo en la docencia. Mi sitio donde realizo mis prácticas, Departamento Cundinamarca, Municipio Bogotá. Lugar de práctica, Colegio Nuevo Paraíso, edad 3 a 4 años. Actividades con valores. El sentimiento de conocer cada una de las etapas de los niños y niñas, en el cual cada uno de ellos nos da una enseñanza a diario en su forma de actuar en el entorno que los rodea. De igual manera, poder transmitir a ellos los conocimientos adquiridos a través de mi estudio como docente y la experiencia, como el tiempo donde se destacará principalmente los valores en esta etapa de preescolar. Celebración el Día de los Niños. Con el juego podemos fomentar un aprendizaje más activo y dinámico, que motiva a los niños y niñas a la hora de aprender con los juegos, experimentar, expresar, comunicarse, tocar, soñar, que es el principal actividad de la infancia. También es brindar herramientas pedagógicas que le permitan a los maestros a través de los juegos de la educación infantil para poder desarrollar habilidades en cada uno de los niños y niñas como un compromiso vocacional para la formación de la pedagogía. Celebración de la Navidad con los niños. Los niños y niñas participaron activamente en la actividad de la celebración navideña, donde los niños y niñas compartieron, cantaron villancicos, jugaron entre ellos mismos y realizamos una actividad alusiva a la Navidad. Actividades con materiales de reciclaje. Se evidenció el interés de los niños y niñas en el desarrollo de las actividades a través de los trabajos realizados utilizando con materiales de reciclaje. Manualidades con materiales de reciclaje. Mediante la experiencia artística de los niños y niñas, nos cuentan cómo es, cómo experimentan a través de las manualidades para que los niños, el arte es un medio de expresión que lo conecta directamente con los sentimientos y pensamientos. La creatividad con el juego. Que los niños y niñas potencialicen su sensibilidad, iniciativa, curiosidad, imaginación, gusto estético y la creatividad mediante los juegos. Actividades significativas de la creatividad. El desarrollo de las actividades fueron muy significativas para los niños y para las niñas, ya que van adquiriendo la cultura de la importancia del material del reciclaje para la elaboración de trabajos. Docente, niños, niñas en la etapa de culminación del segundo semestre del 2020. El sentimiento de conocer las etapas de los niños y niñas, en la cual cada uno de ellos nos da una enseñanza a diario en su forma de actuar en el entorno que nos rodea. De igual manera, poder transmitir a ellos los conocimientos adquiridos a través de mi estudio como docente y la experiencia en este tiempo, donde se destacará principalmente los valores en la etapa de preescolar.